Bienvenidos a Dibujando. Hoy les traigo a Walter Lantz. Acompáñenme. En esta parte del video quiero mostrarles cómo se hace el esqueleto gráfico de la caricatura que estamos trabajando. Pueden notar que estoy haciendo un círculo y un óvalo en color verde para resaltar. Muestro también una línea guía que nos lleva desde la coronilla hasta el mentón y unas líneas guías que nos van a dar la ubicación de los ojos. La parte de abajo del círculo nos va a dar la ubicación de la nariz aproximada. Ubicamos la boca y el tamaño de la oreja nos lo va a dar la primera línea guía de los ojos con la punta de la nariz. Con un cilindro formamos el cuello y seguimos formando el resto del cuerpo con una caja. Aquí resalto que he hecho este procedimiento sobre un esbozo previamente hecho, para que ustedes vean el proceso que yo hago al realizar una caricatura. Una vez que tenga el esbozo, voy a darle forma hasta llegar a un boceto más limpio y detallado con las características de la fotografía que utilicé. Omitiré en cámara el proceso de boceto para no hacer tan tedioso el video. Ahora ya tenemos el boceto listo, podemos iniciar a intentarlo. Walter Lantz fue una de las inspiraciones que tuve de niño para convertirme en dibujante. Recuerdo cómo en su programa aparecía él dibujando a sus personajes y yo, entusiasmado, trataba de seguir sus pasos. Director, productor, caricaturista y animador, fundó los estudios Walter Lantz Productions. Su creación, El Pájaro Loco, fue inspirado por un pájaro carpintero que picoteaba repetidamente el techo de su casa en su luna de miel. Falleció el 22 de marzo de 1994 debido a una insuficiencia cardíaca. Con nuestro dibujo listo, comenzaremos el proceso de coloreo. Seleccionamos cada una de las partes del dibujo a pintar y vamos a hacer los colores en capas separadas para así poder duplicarlos, y con esto lograremos hacer los efectos de luz, sombra y profundidad de nuestra caricatura. Así concluimos el dibujo del día de hoy. Espero que les haya agradado.
Los espero en mi próximo video. ¡Hasta pronto!